Paula Escorza con Adrián Suárez. Sí, la empresa Claro llevó adelante una nueva clínica de tendencias, que es un espacio donde se generan intercambios mano a mano con distintas personalidades del mundo de los negocios y la tecnología. Y esta última edición estuvo presente ni más ni menos que el mismísimo Adrián Suárez, que acaba de estrenar su nueva película. Y nuestra queridísima amiga y compañera Paula Escorza fue la representante de la tele para conversar con él. Un Adrián Suárez maduro, como desde otro lugar, ya con experiencia, hablando del éxito, hablando del ego, hablando de cómo manejar la situación en Argentina y hacer humor y hacer ficción en ese contexto. Habló de cómo es ser director y actuar en la película. Que es la primera vez que es director, ¿no? Exactamente. Y además una película que lo hemos contado, habla de un tema también con mucho humor pero delicado, que es la salud mental. Y bueno, y también esto que les decía, de cómo en el contexto que vive Argentina lograr generar trabajo, hacer humor y trascender la situación puntual de su país. ¿Les parece si repasamos? Dale. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Placer de estar en Uruguay, como siempre. Hoy Argentina es un país que está complicado, ¿no? Que está separado por momentos, está muy, como mucha fricción social. ¿Cómo es en este contexto hacer tele para entretener, para llevar algo que esté bueno, para enganchar a la gente por fuera de todo eso? Bueno, Argentina tiene eso, es un país hermoso. Es divino, maravilloso, sin duda. Amo vivir en Argentina, agradezco todo lo que me dio Argentina. Soy uno de los que en los últimos 25 años, con unas cosas buenas, otras cosas malas, entretuvo con mis ficciones o desde el canal. Y además separo mucho, hay mucha fricción en Argentina, son momentos difíciles, como viene pasando hace años, y pasó hace años también. Sí, sí, claro. No es algo de los últimos 15 años, es algo de Argentina, mejora, empeora, mejora. Ahí va bien, ahí salió. Y volvemos a cometer los mismos errores que cometemos. Dice, otra vez volvemos a cometer. Hablamos los mismos que hablaron mis abuelos. Es muy particular. Decís que es un ciclo lo que está pasando, que es algo que va y vuelve. Sí, yo siento que lo económico siento que son ciclos. Puede mejorar, puede empeorar, va a ir a... Siento que la región en los últimos 30 años hay un deterioro cultural, por momentos humano. Si bien Argentina tiene un capital humano... Individualmente hay cosas muy buenas, colectivamente por momento decimos ahí vamos, pero nos cuesta. Televisivamente la gente tiene un buen gusto, tiene un buen paladar también Argentina a la hora de ver los programas. Discrimina, esto está bueno, esto no está bueno. Y eso me ha servido mucho. Cuando parece que la tele se va, pum, explota de nuevo. Sí. ¿No? Cuando parece que la tele no se va a ver nunca más, ya nadie está ahí, plataformas, aparece algo. Siempre está. Siempre. La tele está viva, es lo que creo yo. Está viva y va a seguir viva. Más fragmentada, va a ser más difícil encontrarlo, como en Argentina, 20 puntos de rating, que cada tanto aparece una semana, 10 días que alguno lo tiene. Y después, pero sigue siendo lo más popular, lo más masivo. Salís en la tele y al día siguiente vas a ir a una panadería y de 10, 3 te van a saludar. Claro, tal cual. Y a lo mejor te regalan algo que siempre es bueno. Y te es un mimo, siempre es un mimo. El cariño de la gente es un mimo. Es algo que agradezco profundamente, el cariño de la gente. Por eso, y es una responsabilidad. Por eso agradezco tanto a Argentina, a donde vivo yo, que si bien hay gente que me quiere, hay gente que no me quiere, hay gente que le gusta lo que hago, hay gente que no. Pero tengo la suerte de un capital de tener mucho, de recibir mucho cariño, cosa que yo me encargo de tratar de ser cuidadoso para no perder ese cariño. No a cualquier precio, ¿no? Pero trato de ser como soy yo, cada vez más genuino, más honesto, profesionalmente y en mi vida privada. En mi vida privada hasta donde dejo ver, obviamente. Que no, es muy poquito. No, bueno, no, que se sabe, pero así como me ve, este soy yo. En un matiz, en una nota, tratando de ser... Pero este es muy parecido a lo que soy yo. Bien. Muy bien, en Argentina, además, siendo una figura pública, digo... Claro. Es difícil guardar la intimidad, sí, ¿no? Sí, pero creo que él ha logrado en los últimos años tener un perfil un tanto más bajo. No se habla tanto de su vida privada ni de sus parejas, como sí pasó en otras oportunidades, cuando estuvo muy expuesto en pareja con Araceli González o con Griselda Siciliani, con quien tiene una excelente relación, tiene una hija en común, además, y siempre están apoyándose a nivel profesional y se nota que hay mucho cariño. Pero es cierto que en la vida personal me parece que se ve, ¿no? Si se quiere, como un cambio de postura en lo que es. Y en esta segunda parte habla justamente de su vida personal, de su vida como actor, de los errores, de aprender. Y de este Adrián Suárez, como yo les decía,
más maduro, desde otro lugar, ya con otra experiencia, permitiéndose otras cosas, como por ejemplo dirigir, y con un camino recorrido que le da también ese sello que es ineludible, que es Adrián Suárez. Recordarles, antes de ver esta segunda parte, que tienen la posibilidad de ver toda la entrevista, que está imperdible, que hizo Paulita Scorza en la web de Tele12. Buenísimo, la vemos. Vemos la segunda parte. ¿Qué tan difícil es ser vos? ¿Sos fácil? ¿Sos una persona fácil? No, me puede ver fácil. No creo que sea difícil. De afuera pareces una persona graciosa, de buen humor. ¿Es verdad? Es verdad. Parte de mi día es verdad. Después no, obviamente. No todo el tiempo. No todo el tiempo. Pero mi tendencia, mi naturaleza, es... Estoy parado más en lo positivo que lo negativo, en estar feliz que estar triste, estar menos enroscado que estar enroscado. Y el humor, la gracia, son lugares donde vivo tratando de conectarme con gente, que la risa y el humor sea como la bandera. Y ahí soy un fiel soldado de esa causa. ¿De qué te reís vos? ¿Qué te hace gracia? Lo bizarro, el grotesco, lo inesperado. No tanto en la solemnidad, el chiste, en la seriedad, en encontrar el humor. Trato de llevarme mi propia vela para ese sector. ¿Te sentís una persona exitosa? Sí. Qué rápido dije sí, ¿eh? Sí. Qué rapidito dije sí. Pero sí, pero después pensé, ¿no? Dije sí, lo pensaba en lo profesional. Después lo privado... Tuve éxito, fracaso. En lo profesional también, éxito, fracaso. Pero en lo privado, tuve éxito, fracasos, aprendí, me equivoqué, me fue bien. Pero en líneas generales, y vuelvo, sí, soy una persona exitosa. Bueno, no es fácil, ¿no? No todo el mundo lo reconoce, ¿no? Tengo mis hijos que están bien. Capaz que eso es lo más importante. No, bueno, por eso dije, seguramente. Tengo una vida que está bien. Me gusta cómo fui creciendo, de los errores aprendí, ya lo dije en la charla hoy, es algo que es verdad, como soy un ser humano que puedo anotar varias de las cosas que hizo a lo largo de su vida, hice cosas que estoy arrepentido, hice cosas buenas, me gusta. Muy bien. Como...